Compartimos la experiencia de una práctica sociocomunitaria que surge de la carrera de psicopedagogía y tiene por objetivo vincular a estudiantes de esta carrera con estudiantes del taller Cerebros en Acción del Programa Educativo de Adultos Mayores. Mi nombre es Camila Barroso, soy una de las estudiantes de segundo año de licenciatura en psicopedagogía y estamos en un encuentro de prácticas sociocomunitarias con un grupo de gestión del PEAM, que es el segundo encuentro que tenemos. El primero lo hicimos en el PEAM, estuvimos nosotros en una clase que nos dieron ellos y ahora decidimos hacerla invertida, nosotros tenemos que darle la clase a ellos. En un primer momento hicimos una parte teórica, que vimos ahí que los viejos tomaron nota, estuvieron sacando fotos, todo, y ahora estamos en la parte de juegos, que tenemos dinámicas de competencia. Yo soy Adela Bonfiglio, soy estudiante de varios grupos del PEAN desde hace muchísimos años. Por lo tanto, tengo unos cuantos años encima. No me siento con la edad que tengo cronológica. Me siento mucho más joven porque gracias que uno siempre ha participado y tengo en realidad muchas cosas por hacer, entonces eso hace que uno se sienta más joven, aunque físicamente no lo parezca. En este momento estamos participando de una clase en la universidad que nos han invitado los estudiantes de psicopedagogía, que también la profesora nuestra es profesora en la cátedra, y la verdad que hermoso, una experiencia lindísima porque nos hacen sentir de igual a igual. Y eso es muy importante. Esta actividad ya tiene una trayectoria, está enmarcada dentro de prácticas sociocomunitarias. Habían venido prepandemia el grupo del PEAM, también de la mano de Carolina Garelo, a visitarlos. Pero esta vez se sistematizó justamente como una práctica sociocomunitaria que denominamos Aprender Más Allá de los 18. El primer encuentro fuimos con los estudiantes allá a la sede del PEAM y este segundo encuentro fue al revés. Los estudiantes vinieron a la universidad. Lo principal, el objetivo es lo intergeneracional, es abrir espacios, gestionar espacios donde haya más encuentros, fundamentalmente entre generaciones, ¿no? Sabemos que el PEAM trabaja con adultos de mayores de 55 años y bueno, acá en la universidad podemos encontrar, seguramente hay gente de 55, pero bueno, como estudiantes se generaliza que somos un poco más jóvenes. Y bueno, fundamentalmente es ese encuentro, es compartir experiencias de lo que nosotros sabemos y de lo que ellos también nos aportan. Y bueno, aprender entre todos un poco más. También han participado chicas de estudiantes de acá que han ido a visitarnos al PEAM. Y han hecho su experiencia porque están haciendo las prácticas para poder recibirse. Y la verdad que fue muy lindo también participar en esos encuentros. Y ahora estamos haciendo juegos de inteligencia o de memoria, también como para activar nuestra presencia.
y hermosos, unos juegos lindísimos, nos peleamos, discutimos, nos amigamos, nos divertimos y bueno, participamos de todo. Desde la cátedra de neuropsicología y neurofisiología y psicofisiología hacia el taller de memoria en el PEAM. ¿Por qué está relacionado? Porque son profesionales que se están formando en la psicopedagogía y hoy la psicopedagogía atiende también a las personas mayores. Entonces la idea era compartir espacios de aprendizaje. Aprendemos nosotros lo que nos querían enseñar las personas mayores de allá y esta vez las invitamos a conocer también la universidad. Había gente que no la conocía. Así que bueno, compartir un momento, trabajamos contenidos también de que ya las estudiantes han trabajado en todo este cuatrimestre y bueno, era el momento de mostrarnos y aprender juntas. Los juegos que pensamos son grupales, hemos mezclado a los estudiantes con los estudiantes del PEAM, armamos competencias, son más que nada juegos de estimulación cognitiva que tienen alguna base seguramente neurobiológica. Nosotros tenemos asociado, porque la materia en la que se encuadran las prácticas es neuropsicología, entonces todas las actividades que hacemos tienen algún vínculo con lo que nosotros venimos estudiando. En realidad tuvimos que hacer como un sorteo porque todos querían participar y bueno, por ahí no hay tanto espacio para tanto, digamos, para mover y aparte invadir a lo mejor otras aulas y demás. Pero, por ejemplo, contenidos que tienen que ver con la atención, con las personas mayores y la memoria, con el entrenamiento cognitivo, la estimulación y la rehabilitación. Bueno, la idea es esa y los contenidos han sido trabajados a manera, en una primera instancia en este taller, más teórica. Y después ahora lo estamos desarrollando a partir de ciertos juegos donde entusiasma, bueno, habrán visto ustedes, la compiten, se ríen y eso también hace muy bien. El grupo somos unos cuantos, somos más mujeres que varones. En realidad, varones en este momento hay dos solamente, pero y mujeres siempre ganamos. Somos unas cuantas, unas 15 mujeres, que vamos los días lunes a las 2 de la tarde. Y bueno, lo que tenemos que hacer son. Primero nos explican distintos temas que tienen que ver con esta cátedra o con este taller que es de memoria y después en relación a eso hacemos juegos generalmente o actividades de, ya sea de mandalas, de cognitiva, de experiencias que hemos tenido, contar cosas de nuestras vidas relacionadas con el tema que están tratando. Es la primera vez que yo participo y realmente me encantó, es hermoso, no tenía otra experiencia, en otras materias nos han ofrecido, pero son de otra índole, tienen otros objetivos y realmente cuando nos propusieron esta, nos interesó. De hecho, fue por sorteo, así que tengo mucha suerte de estar en la práctica. Y realmente creo que
es muy valorable que dentro de la psicopedagogía se hagan focos, por ejemplo, en las vejeces, que estamos acostumbrados o socialmente se generaliza que tratamos con niños. Entonces, desde un segundo año que se hable al respecto me parece muy importante para que nosotros conozcamos otros campos de aplicación y que también lo disfrutemos como lo hacen ellos.